Y hoy vamos a hablar de la situación de los periodistas y los defensores de los derechos humanos en México. En el Parlamento Europeo sabemos que la situación crítica que sufren los periodistas y medios de comunicación en México es lamentablemente de larga data. Pero hoy contemplamos perplejos cómo a partir del cambio de gobierno hace 3 años, los asesinatos a estos profesionales se han triplicado. Es inexplicable frente a esta trágica situación la retórica presidencial contra los periodistas y los medios de comunicación. Solo desde principios de 2022, 6 periodistas han sido brutalmente asesinados, marcando uno de los peores periodos para la prensa mexicana en los últimos tiempos. A los demócratas no nos gusta que el presidente de un país señale a periodistas en sus frecuentes alocuciones en público, y menos aún si se da la fatídica coincidencia que se convierten en víctimas de violencia. Por eso ya va siendo hora de que pidamos a México que haga lo propio y que investigue los crímenes, que refuerce los mecanismos de protección de estas personas y que no estigmatice a los periodistas y les deje hacer su tren. Son un socio importante de la Unión Europea, pero no cerraremos los ojos ante las violaciones de derechos humanos o de libertades. Muchísimas gracias. El periodismo tiene un carácter allí especial porque mientras tenemos víctimas, como digo, en toda la geografía mexicana y en algunos estados, ya el crimen organizado, aliado en gran parte a los poderes públicos, se ha hecho con el poder efectivo y mata directamente a todo aquel que se le opone o se le molesta. Los periodistas son un caso especial porque son objeto de acoso directo, de señalamiento por parte de las autoridades en la capital. Y lo son directamente, y esto sí que es un caso bastante inaudito en una democracia, lo son por el presidente de la República.